Brad, please. Let's get out of here. For God's sake, keep a grip on yourself, Janet. But it seems so unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go. Well, we can't go anywhere till I get to a phone. Well, then ask the butler or someone. Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about. How do you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We should go meet you, Dr. Fenton. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat. Well, how about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. De verdad os digo que cada año se nos va más la olla. ¡Holi, amores! Bueno, bienvenidos a Halloween 2020. Ya sabéis que yo tengo una especie de gafe mortal con Halloween, no tengo ni puñetera idea de por qué, y la verdad es que 2020 está siendo un año muy duro, así que estoy bastante acojonada. Empezamos hoy con grabaciones, con, bueno, pues todas estas cosas. Entonces, no sé qué me depara el futuro, y ya os digo, estoy pues acojonadilla. Pero bueno, veamos a ver qué pasa, esperemos que todo vaya bien. Ay, no sé qué deciros, aparte de que, bueno, pues llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer esto. Si me lleváis siguiendo bastante tiempo, hace ya, pues creo que 4 años, si no recuerdo mal, hice Magenta, que es otro personaje de Rocky Horror Picture Show, que es uno de mis musicales favoritísimos de la vida, que si no habéis visto, ya estáis tardando, es absolutamente maravilloso. Y pues lo dicho, hace unos años hice Magenta, que era un personaje, la verdad, que mucho más accesible, y bueno, tenía muchas ganas de hacer Frankenfurter, porque es, bueno,
bueno, obviamente el personaje principal y la puta estrella de la puta película, ¿vale? Y yo lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Y bueno, pues este 2020 ha sido el momento. Así que nada, pues es que no sé qué deciros, la verdad. O sea, estoy muy nerviosa. Ay, 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 ay. La madre que os parió. Que eso, que estoy muy nerviosa, que espero que todo salga bien, que espero que disfrutéis estos vídeos que tengo preparados este año, si es que todo va bien. Esto no había quien lo ocultara, o sea, lo siento, pero esto es que, ¿qué iba a hacer yo con esto? Que no puedo ocultarlas, o sea, no puedo, no puedo. Yo sé que como la mayor parte de la gente no conoce ni la película ni el personaje, no va a ser lo mismo que sentisteis el año pasado, por ejemplo, con el Joker, porque era algo que teníais como muy interiorizado, todo el mundo había visto la película, todo el mundo había visto los carteles, o sea, era algo como que la gente reconocía mucho, pero bueno, aún así espero de todo corazón que disfrutéis igualmente con este personaje y que le deis una oportunidad si es que nunca habéis visto la peli. Y pues nada, lo dicho, espero que todo vaya bien, que disfrutéis de estos vídeos que tengo preparado para este Halloween 2020. Y pues nada, os dejo con el tutorial y yo me voy a grabar. Adiós. Bueno, hola otra vez, amores. Vamos a empezar con el tutorial y voy a empezar preparando la piel con la Magic Cream Light de Charlotte Tilbury, que la recibí hace poquito y os la enseñé en un vídeo de primeras impresiones y desde entonces ha sido un no parar de utilizarla. La estoy adorando. Me voy a poner unos parches en la ojera porque, como veis, tengo bastante cara de sueño y esto me ayuda a espabilarme un poco. Los nervios son reales. En el primero siempre estoy atacadísima. Voy a empezar por los ojos, así que me voy a doblar esta parte del parche para que no me moleste al ponerme las sombras y el eye primer. Y voy a empezar, pues eso, preparando el párpado con eye primer, como siempre el de Urban, que ya sabéis que es mi favoritísimo. Voy a utilizar muchísimo hoy este lápiz de Hourglass porque es el que tiene la punta súper súper finita y me resulta muy útil para ir haciendo las cosas como a lápiz, entendedme, antes de pasarlas a boli, ¿vale? Así que voy a empezar marcando con este lápiz la falsa cuenca y luego ya lo pasaré a eyeliner cuando termine con el maquillaje de ojos. Voy a coger un jumbo negro y voy a aplicarlo en el párpado móvil, pero no completo, ¿vale? Para que se forme pliegue, porque él tiene unos pliegues de la hostia. Lo voy a distribuir bien y voy a coger mi paleta favorita de Halloween. Ya sabéis que es que no hay Halloween que no utilice esta paleta desde que la tengo porque es súper completa. La verdad que es que me flipa. Tengo colores para todo. O sea, es que no sé, me resulta súper útil, la verdad. Y como os digo, voy a sellar el jumbo negro con sombra negra y lo voy a ir difuminando hasta lo que es la cuenca esa que hemos creado. Y ahora, oh my god, que había dejado de grabar la cámara, no me he enterado y pues no habéis visto lo que he hecho entre medias. Pero bueno, os lo repito, he cogido una sombra gris y la he aplicado en el resto de lo que queda hasta la ceja, ¿vale? Porque el maquillaje va a ir hasta la ceja. Para neutralizar la ojera, como todos los días, me voy a poner la BB Cream en crayón de Herborian en el tono Doré porque es que es, de verdad, o sea, me ha dado la vida este producto. O sea, lo estoy usando para esto todos los días. Y ahora sí voy con la base de maquillaje. Voy a mezclar dos porque él está blanco, o sea, está maquillado de blanco, pero no al extremo, o sea, no es blanco blanco, es como, a veces depende de qué luz le dé, se le ve más blanco, pero a veces se le ve como el tono más de piel, muy blanca, pero un tono piel, ¿vale? Entonces voy a mezclar estos dos sticks, el de Kryolan, que es completamente blanco, como podéis ver, que es una base de maquillaje blanca, que mola todo, y la otra de Hourglass, que en realidad es blanquísima, o sea, a mí me la enviaron como para mí, pero es que me queda hiper clara, entonces no la puedo utilizar, pero para esto la verdad que me ha parecido
perfecta. Y veis, conseguimos un tono súper, súper blanquecino, pero no blanco del todo. Y voy a sellarlo todo con polvo, aunque ya sabéis que yo habitualmente no lo suelo hacer, pero esto quiero que quede bien selladito y lo voy a hacer con estos de Urban, que ya sabéis que me gustan bastante. Para el contorno voy a utilizar esta paleta de Essence, que queda perfecto para este tipo de maquillaje. No sé cómo deciros, pero hice pruebas con varios y es que este me pareció, vamos, perfecto, ya os digo. Y lo voy a aplicar en línea recta total, o sea, no voy a preocuparme de que siga mi pómulo, que se meta en la mejilla ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, en recto total. Me voy a poner bien de colorete y además un colorete bien rojo y en un plan como muy ochentero, ¿vale? Que si no sabéis cómo es, pues es como en línea recta por encima del contorno, o sea, como si fuera un contorno superior, ¿vale? Pero ahí a lo bestia. Y voy a marcar un poquito más siempre adelante, ¿vale? En la parte de la manzanita. Y ahora vamos con el momento ceja, que de la marinera. Él lleva las cejas con eyeliner, pero como os digo, primero las voy a marcar con este lápiz para, pues eso, que sea más fácil corregir un error. Y una vez estoy contenta con la forma, me las voy a marcar con eyeliner, que hoy voy a utilizar el To Die For de Crush. Hoy voy a utilizar este lápiz negro de Maybelline para la línea del agua porque es el mejor que tengo ahora mismo en mi poder. O sea, me parece una fantasía este producto, cuesta muchísimo desmaquillarlo, pero gracias a eso no se va, vamos, o sea, es que se te queda inamovible, es una maravilla. Es de los mejores que he probado, de verdad. No lleva en el párpado inferior ningún tipo de sombra de difuminar ni nada, pero sí lleva la raya marcada así, pues eso, bien de contraste, o sea, ningún tipo de sombra de difuminar, la raya de abajo bien marcada y bien de negro, así que es lo que voy a hacer. Máscara de pestañas, voy a utilizar la Lash Paradise de L'Oréal y no me voy a poner pestañas postizas porque él tampoco lleva, simplemente lleva la pestaña normal, tampoco es que lleve un pestañón de la vida ni nada, sino una pestaña bastante normalita. Prácticamente estoy. Este cosplay, como veis, es bastante, bastante fácil. Me voy a vestir y a poner la peluca antes de pintarme los labios porque mancha bastante el labial. Así que prefiero arreglarme del todo y luego ya lo último pintarme los labios. Y ahora que ya estoy prácticamente al 100%, solo me quedarían los labios, así que vamos con ellos. Me voy a perfilar el labio con el lápiz de Hourglass porque ya os digo que es bastante finito y lo voy a hacer completamente por fuera como él, ¿vale? Y ahora voy a rellenarlo con este labial de Clinique porque el color me resultaba la verdad que perfecto, que es de acabado cremoso porque los labios que tiene él son súper súper brillantes. Entonces me he puesto primero el labial este de Clinique, que es así cremosito y granate, es un rojo muy oscurito, y encima me voy a poner este gloss de Kat Von D, que es completamente rojo. Me ha parecido la mezcla perfecta después de hacer varias pruebas para el color. No sé, al final me parece que se asemejaba bastante al suyo. Y ahora sí que sí, labios terminados, pues estoy al 100%. Como habéis visto, es un disfraz, sobre todo un maquillaje súper súper fácil de recrear, y el disfraz en general lo es. Os voy a dejar ahora unos clips para contaros un poquillo pues de dónde he sacado cada cosa, ¿vale? La peluca, por ejemplo, la he pillado por Amazon, yo siempre las pillo por Amazon, os la voy a dejar en la caja de info, ¿vale? Justo la que yo he pedido. Él lleva unas calzas de rejilla, así que yo lo que he hecho ha sido comprar unas medias de rejilla normales en el chino y cortarlas. Me he comprado los zapatos en Bershka porque yo no tenía nada que fuera tan 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 alto, ya sabéis que yo no soy muy de tacones, entonces he tenido que pillar un zapato así que fuera muy exagerado y encontré este en Bershka, la verdad que súper barato, y lo pillé. En Bershka también encontré el top porque tenía otras opciones como corsés y así, pero la verdad que este top me pareció
que quedaba muy muy guay y el vibe recordaba bastante. Para los manguitos no encontraba nada después de muchísimo buscar, nada que me convenciera y se pareciera a lo que lleva él. Entonces al final he comprado una tela y me los ha hecho mi suegra y yo misma he hecho el collar con cuentas que he comprado sueltas, porque ninguno de los que encontraba ya hechos tenían la cuenta tan grande como el suyo, entonces yo quería uno como el suyo y al final pues he comprado las cuentas y lo he hecho yo. La capa también me la ha hecho mi suegra con dos telas, una negra y una plateada. Y lo que es el conjunto de braguita y liguero, ya habéis visto que es de la colección de Sonia Riquel para H&M del 2010, o sea, tiene muchísimo tiempo. Y la verdad que me pareció una adaptación bastante acertada para el cuerpo de una mujer para este disfraz. Y ya está, amores, hasta aquí el vídeo de hoy, el primero de este Halloween 2020. Espero de todo corazón que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado y que tengáis ganas de los que vienen, porque vienen más. Nos vemos prontis, amores. ¡Mua! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! No, 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 ha quedado, no se ha visto, creo. Vale. Se me pega encima. Steve Reeves. Woody, es así, ¿a que sí? Sí. ¿Me tenía que seguir? You look like you both been grooving. We're both in a bit of a hurry. Right. We'll get, say where we are, then go back to the car. Joder, me he comido la mesa tres veces ya. Menos. Ahí, ahí, justo. Dios, me estás volviendo un poco loco. No, mira para allá. O sea, no mira acá, mira para allá. Menos. Menos. La mano. ¿Cómo no me quitas la mano? Ya, me mataré. Hoy.